Básicamente la idea de esta exposición surgió de un encuentro casual entre la artista Katia Lower y yo en Miami. Nos sentamos a hablar y encontramos que teníamos muchos puntos en común con nuestro trabajo que no tenían necesariamente que ver con la forma de hacer el trabajo, sino con ideas generales de lo que nosotros queríamos en el arte, que tenían que ver mayormente con cosas de tipo de corte ecológico, de respeto a la naturaleza, de visualización de formas naturales, cosas así. A mí me llamó mucho la atención su trabajo porque es en video. Yo generalmente no soy muy entusiasta de esa nueva manifestación del arte. Yo soy un pintor, como ven, más tradicional, es pintura como tal. Y me gustó, me pareció una cosa novedosa su trabajo porque de alguna manera eran videos en los cuales estaban pasando cosas que te hacían meterte en el trabajo profundamente y hay todo un trabajo, incluso hasta coreográfico. Todo tiene como una especie de construcción física redonda y los cuadros míos, como otras veces yo lo he hecho, tienen que ver con esta idea del tondo del cuadro redondo. Y pensamos en hacer una exposición que, bueno, de hecho salió. El título de la exposición es de ella. Sobre una idea interplanetaria entre confluencias entre un planeta y otro y entre formas de la naturaleza que confluyen en forma redonda o esférica o circular y se juntan. Y me parece que el resultado por lo menos nos ha dejado bastante satisfechos a nosotros y a sí mismo a nuestro dealer, que es Light. The concept of my work is to make really beautiful works. When you watch them, you're sort of intrigued by the beauty of it, and then layer by layer you dive into deeper messages. Plus, I also wanted to free the video from the square, so that a video can have whatever shape it's needed. Video appearing inside sculptures. It consists of sculpture, video, sound, literature, design, architecture, in that case glass, and it becomes one compact self-contained sculpture that consists of all of them. Another important part is collaboration. So in any of these medias that I'm mentioning, there's different talents involved to make it happen, which is something that orchestrates in the work itself. Sort of change can only happen through collaborative effort, but it's also orchestrated in the process of the creation of the work itself. I can put stories into sculptures. So the sculptures can become alive in a way. They can also go to sleep.
as I say, when you turn the sculpture, the video off, the sculpture is still there and it's still a functioning, beautiful object. And when you turn it on, then the stories become alive. Me parece que bueno, se armó muy bien la muestra y todo, me parece que engancha muy bien una pieza con la otra y le da una dimensión al trabajo mutuo diferente. Y aquí estamos.